de la Organización de Red de Productores de Servicios Ambientales, Yasot Ot Yokolkap, que es el pulmón verde del mundo. Pues actualmente pues estoy trabajando como coordinadora en la RITE en Ipamaya Huerto de Traspatio, por parte de la Repserán. He tenido buenos resultados en el trabajo con la RITE, fortaleciendo capacidades de los lideresas, trabajando con huertos de Traspatio, establecimiento de escuelas de campo donde los productores y mismas personas o estudiantes o jóvenes de otras comunidades o de la misma comunidad se acercan para también practicar, ver que se está trabajando, compartir también el aprendizaje que ellos tienen. El programa, ¿no?, de comunidades prósperas y sostenibles, considero que es un punto importante para nosotros como organización, donde podemos ir apoyando a nuestras comunidades, dándoles beneficio, ¿no?, sobre todo las capacidades técnicas que nosotros como actores clave les podemos dar, llevarles a ellos esta información, vamos a decir un poco moderna, pero que también se puede complementar con el conocimiento tradicional para fortalecer los sistemas productivos. Entonces, hablamos del sector productivo de diferentes áreas. Puede ser producción agrícola, pecuaria, de diferentes áreas, dependiendo de la necesidad de las comunidades.